años con una banda. ¿Me pueden decir el nombre de la banda? Nos llamamos Another Band. ¿Qué, Another Band? ¿Se van presentando? Soy César, soy guitarrista. Pedro, guitarra y voz. Suri Moreno, baterista. Diego Díaz, bajista. Víctor Ramírez, sax tenor. Ok, nos encontramos con Another Band. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Por qué están tocando aquí? ¿Qué los llamó la atención? ¿Me pueden explicar un poquito este domingo de calor debajo de un árbol donde es un poquito de sombra? Sí, bueno, lo que pasa es que somos amigos ya desde hace bastante tiempo. Todos coincidimos en que nos encantaba la música, sobre todo el género rock. Muchos fuimos aprendiendo en la Casa de la Cultura, otros aprendimos en la prepa, otros fueron, como dijo un amigo, autodidactas y por su propia cuenta. Y pues la música y la amistad nos fue uniendo y fuimos formando este grupo. Ok, fueron coincidiendo. Y tú, cuando te invitaron a la banda, oye, bueno, me imagino que ya se hablaban todo, y qué dijeron, ¿sabes qué? ¿Aquí es una banda de rock o qué? Pues no fue tanto así, fue más bien, me estaba levantándome y en eso recibo la llamada. Me dijo Pedro, oye, vamos a tocar. Y yo, ok, ¿cuándo? ¿Ahorita cuándo? Ahorita en la plaza, vámonos. Y yo así, bueno, pues está bien, vamos a tocar en la plaza. Porque me comenta que tú eres músico, ¿nos puedes hablar un poquito de tu...? Pues yo estudié 2 años en Guadalajara, en una universidad de música. Aparte de eso, pues toda mi familia son músicos, casi todos. Y pues eso, ahorita estoy estudiando ya otra carrera, pero pues igual no lo dejo de lado y pues está bien. Un hobby la música. ¿Algún mensaje para aquellos muchachos que quieren entrar a la onda del rock, del jazz, de banda? Pues lo único que puedo decirles es que le entren. La neta no es difícil, solo tienes que ser dedicado y pues es mejor que andarte metiendo chingaderas y esas cosas. Ok, en vez de meterte chingaderas, dice mi amigo, ¿tú qué consejo le puedes dar a los chavos? Bueno, es un desestrés. Ahorita todos nosotros ya tenemos nuestras carreras, otros están estudiando, y en vez de andar haciendo cosas que no, estamos aquí pues disfrutando de la música, de nuestra amistad y pues haciendo... Eso se ve raro. Se ve medio raro. ¿Qué sientes? ¿La aplaudidera del público conocedor o que no conocen o están conociendo? Pues se siente muy reconfortante. A final de cuentas, la música es para compartir. La música es para compartir, para que la disfruten todos. Y si uno nada más se queda estudiando y practicando en casa, pues, ¿quién la disfruta, verdad? Nos encontramos con el baterista. Dinos tu experiencia sobre la bataca, un consejo que los que estén queriendo aprender. Tú, me imagino que no estudiaste bataca. No. ¿Nos puedes decir tu experiencia? Bueno, pues desde chico me llamó la atención golpear tambores o cosas. Entonces, pues ya después fui creciendo y descubrí la batería. Nada más fui aprendiendo, sí, por mi cuenta. ¿Qué sientes? O sea, cuando toca la batería, ¿qué sientes? ¿Dejas el estrés o sientes algún, no sé? Pues como cualquier persona que hace lo que le gusta, pues se olvida de todo, ¿no? Y nada más se encierra en lo que le gusta. Sí. ¿Algún consejo que quieras mencionar a aquellos chavos? Pues que realicen lo que les gusta y lo que les haga sentir bien. Nos encontramos con el bajista, se oye muy tun, 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 tun. Muy padre. Coméntanos, ¿tú estudiaste, no estudiaste? ¿Todo por YouTube? Ay. Sí, la verdad, no, música no estudié así en una escuela o algo, pero, o sea, he leído en internet, ahorita que está la información al alcance de todos. Entonces es algo, pues, que facilitó en cierto aspecto esa parte de aprendizaje en cuanto a la música. Yo inicié un poquito con la guitarra, ya después me invitaron aquí con ellos a tocar el bajo, y ya también fui aprendiendo poco a poco ahí con el transcurso, pues, que he estado con ellos. ¿Y un mensaje que quieras decir a los chavos? Pues si les gusta la música, adelante, que le den, nomás no se desesperen, porque si es a veces un poco de tiempo, pues, para que te salga, pero con la práctica y paciencia y dedicación. ¿Cuánto tiempo le dedicas a practicar el bajo? Pues ahorita, por los tiempos de trabajo y así, casi nada. Oh,
te sale bien. Imagínate ahora si practicaras. Pero cuando hay tiempo, unas 2 horas al día, por así, 1 hora, 2 horas. Nos encontramos con Víctor. Víctor, platícanos, ¿qué onda con esa pasión del sax? Pues... ¿cómo son esos inicios? Pues inicialmente yo tenía la inquietud de tocar trompeta, pero para una Navidad mi padre me dio este instrumento y quedó mucho tiempo abandonado porque no tenía tiempo por la universidad, o más bien no me daba el tiempo, porque con organización todo se puede hacer. Y pues hasta apenas hace un año comencé a estudiar por mi cuenta y llevo algunos meses desde octubre con clases particulares. Y pues lo principal es estudiar, hay que estudiar y hay que practicar y ser constantes. Mensaje para aquellos chavos que están emprendiendo algo. Que sean constantes, y la gratificación tal vez no es instantánea como uno, todo lo que uno quiere hacer, pero no queda más que hacerlo y ser conscientes de y ser constantes. Ok, muchachos, ya escucharon. Ya por último, a ver, Peter, a ver. Tocayo, mándese. ¿Dónde los pueden contratar? ¿Dónde los pueden seguir? ¿Instagram? ¿Algunas redes sociales? Pues tenemos una página en Facebook, se llama Another Band. Ahí nos pueden encontrar y también podemos ayudarlos a encontrar algunos otros grupos, por si algún día se les ofrece. Yeah.